Hoy domingo 24 de abril, por FBA Producciones, Los Destacados, el programa de los artistas, vamos a estar presentes en el espectáculo de La Fer. La Fer van a ser un espectáculo extraordinario para toda la gente acá de Bursaco. La gente ya está llegando y bueno, haciendo la cola, y dentro de un ratito ya no hay más lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vinieron a ver a la Fer? Hola, sí, ¿qué tal? Vine a verlo. Yo lo voy a ver por primera vez. Ah, ¿primera vez? Me hablaron muy bien de él. Mi amiga vino varias veces. ¿Son de acá de Bursaco? Y ella me reconoció. Yo soy de Caldada. Ah, ¿ella la vio también? Sí. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Me encantó. Sí. ¿Divertido, no? Divertidísimo, sí. Bueno, me alegro. Que la pasen bien. Gracias. Suerte. Gracias. Estamos de las 5 de la tarde. Uy, de las 5. ¿Por qué vinieron a ver la Fer? Porque la primera vez yo quería verlo. Ah, la primera vez. ¿Le dijeron por qué? ¿Le dijeron que podían venir con chicos? Ah, no. Ah. ¿No se puede? Bueno, que no escuchen los chicos. No, y los chicos ya estaban acostumbrados. ¿Alguno de ustedes ya los vio? No, nunca. Bueno, y que se divierta. Yo cerca de mi casa, pero jamás vine. ¿Son de acá de Bursaco? Sí, sí. Bueno, suerte, que la pasen bien. Gracias, igualmente. Bueno, a ver quién me dice por qué viene a ver la Fer. Es porque nos encanta y ya lo conocemos. Ya hemos ido a verlo. Nos divertimos. Ya lo vimos. Nos pasamos de 10. ¿Son del club de fans? Yo lo sigo a todos lados porque es un amor y me hace participar en el escenario, cantando, bailando, y lo adoro. Bueno, esperemos que hoy participe también. Le digo que lo adoro y donde él va, voy yo. Bueno, ¿y usted por qué viene? ¿Y usted por qué viene? Ah, bueno. Nosotros ya lo conocemos. Ya la conocemos y nos divertimos con ella. Muy lindo. Bueno, que la pasen bien, que se diviertan. Gracias. Y feliz domingo. De vuelta, saluden, chicas. Te queremos, Rubén. Ahí vamos.
Muy bien, gracias. Placer, acá el caballero. Muy bien, ya puso centro. Quilombo y puterío. ¡Momento! A la cuenta de tres, dije. ¡Que reviente la pila de Bursaco! ¡Que reviente, que volvió el show de la Fer y volvió la alegría! ¡Quilombo a la una! ¡Quilombo a la dos! ¡Quilombo a la tres! ¿Hacemos? Sí. Dale, ya. Bueno, Fer. Hola. Qué multitud, la verdad que... La verdad que sí. Sorprende, ¿no? Porque sí. Realmente es difícil en esta época. Bueno, vos haces un buen show y la gente se viene a divertir. Es difícil en esta época, pero bueno, nada, después de 2 años que no estaba... El año pasado, fines del año pasado, pudimos hacer algunas cositas, unos shows. No con esta multitud de gente como tenemos hoy, la verdad que estoy feliz de la cantidad que se... autoconvocaron, porque hay gente que sabía, gente que no sabía, pero el vecino, el amigo le dijo, mirá que está el show de la Fer, única función, así que la verdad que estoy feliz de la cantidad de gente que hay esta noche acá en el cine de Bursaco, muy agradecido como siempre a toda la gente de cultura, a Juan Manuel Pereira, a Sebastián Estrella, que es el encargado de manejar todo aquí en el teatro, a toda la gente, a toda la intendencia, al intendente de Almirante Brown, gracias de todo corazón por dejar que nosotros los artistas independientes podamos mostrar esto. Esto que nos gusta tanto, que es hacer divertir a la gente. Así que feliz. Bueno, se va a seguir reproduciendo, porque imagínate que esto es como las hormigas. Cuando te quieras acordar vas a tener que llenar un estadio. Dios te oiga, Dios te oiga. Y la te verdad felicito que... por el Carlos, que gracias. Todos los años lo ganás. Quinto y... Carlos que ganamos con los Cancán. La verdad que estoy feliz con este elenco maravilloso que soy parte en Córdoba, que seguramente próximamente los vamos a tener aquí, no sé si en Bursaco, pero en Buenos Aires vamos a estar con el elenco, así que muy, pero muy contenta. Bueno. Y hoy un elenco maravilloso, está Agustín Sousa, que estuvo con Omar Suárez en Cocodrilísima, tenemos también a Néstor Cornejo, al ballet folclórico El Bagual, después tenemos a Nahuel Rosito, que va a hacer una participación, y hoy un cierre maravilloso que nadie sabe, sorpresa el cierre que tenemos hoy. Bueno, éxito y pienso que todos se van a divertir, van a salir todos muy felices para aplacar un poco las pálidas. Gracias, gracias por estar. Suerte. Siempre. Besos, gracias. Que sigas bien. Ya están vacunados, así que no jodan con el COVID.
pero siempre con el barbijo puesto, ¿sí? Hay que cuidarse igualmente. Todo corazón a cada uno de ustedes por haber hecho esta cadena para que la gente venga al show, publicada en sus redes sociales. Gracias de verdad, porque después de esta pandemia que hemos vivido y todavía seguimos pasando, hay que disfrutar, como digo yo siempre, cada minuto. Les comento que pusieron cámaras que enfocan a todo el público. Y acá atrás tenemos unos monitores, con lo cual nosotros vemos a toda la gente. Si yo veo que hay uno solo que no grite y no hace quilombo, esta noche va a ser la peor de sus vidas. ¿De acuerdo? Por eso, tienen que escuchar. ¡Quilombo a la una! ¡Quilombo a la dos en un saco! ¡Quilombo a la tres! Le vamos a pedir que lo hagan durante todo el
no saben, chicos, no saben lo que se siente acá arriba. La verdad que muchísimas gracias de todo corazón. Como decía recién, creo que es la primera vez, por lo menos nosotros, es la primera vez que tenemos el lugar colmado de gente. Antes, cuando había otra gente en cultura, la parte de arriba no estaba habitable. O sea, que lo único que podíamos usar era acá arriba. Y es la primera vez que yo voy a hacer con todo este equipo maravilloso que hoy les vamos a mostrar. Tenemos este lugar así de colmado, abajo, gracias a la gente de arriba que está arriba. Hoy se llama los chicos de Somos. Gracias a los chicos de Somos Diversidad de Loma de Zamora. Aplauso para la diversidad, claro que sí. Todos somos iguales. Gracias por venir. Tenía miedo por estar perdido. Yo le dije, me recién avisaron. Digo, alguien que os quiera que encuentre el lugar donde apoyarle el cúmulo, le dio más. Porque viste que todo el mundo te. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por haberse dado cita esta noche aquí, en este lugar maravilloso, en el discípulo de aquí de Gozar, este lugar increíble, que cada día se está más lindo, cada día está mejor, con otras propuestas diferentes, todo el tiempo. Vuelvo a reiterar, y un fuerte aplauso a la gente de cultura, el director de cultura, Juan Manuel Pereira, toda la gente que está para la parte de cultura, Sebastián Estilio, que está para acá también, fuerte aplauso, que se encarga de todo acá para que salga bien. Fuerte aplauso para los chicos de sonido y iluminación, que son el 50% del espectáculo. A la gente que está en la puerta, que lo recibió. Pero nada, agradezco a toda la gente que siempre apoya, que va al negocio, que compra,
la radio. Gracias. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para mí, el hacer yo subir a mi escenario es mi vida. Amo que desde chiquito, mi papá biológico me regaló una guitarra cuando yo tenía 4 años. Y con esa guitarra me fui al jardín y canté como mamá de Pablito Ruiz. 4 años. Siempre me gusta actuar. El escenario es mi vida. Y hoy cuando... realmente siempre se pone todo al otro, porque es la realidad del centro cultural, todo el que quería algo, un lugar adelante y demás, le venían y le decían a él. Y te digo la verdad que a veces eso cansa, ¿no es cierto? Tener todo sobre el hombro. Y él me dice, yo no voy a ir. Y para mí que él no esté, era muy feo, porque era mi marido, un compañero de mi vida. Y para mí es muy importante que lo esté. En esto que yo amo es subir la vida a la oficina. Por eso, gracias por haber venido a acompañarme y gracias a toda la gente. Gracias. Sí. Hola, ¿cómo andan? Los esperé un montón, gracias por este año, ahora en septiembre cumplimos 15 años juntos, que es mucho. Agradezco al intendente, a Mariano Cáceres, que pide un fuerte aplauso por la gestión que está haciendo, a Libre, a Juan Paul, a Juan Manuel Pereira, que es el secretario de Cultura, a Seba, Seba Estrella, a Carlos Estrella, que son amigos, y a todos ustedes. Nosotros arrancamos acá en el año 2008, miren si pasó el tiempo. La verdad estamos felices, gracias. No voy a interrumpir porque la verdad no iba a venir, pero no puedo faltar porque sé lo que significo para él. Miren como usted bajé 40 kilos, miren. Yo creo que la pandemia, quiero decir esto lo más, que los extrañamos muchísimo, que la pandemia me salvó, porque no sé qué sería, era mucha locura, mucha adrenalina, que juntaremos la plata para Rodrigo Tapari, para Ángela, de pagar el alquiler, correr la comida, que esto, que la gente, la comida está fría, que... pero igual sigue la línea, seguía diciendo la gente. No, la verdad es que lo hicimos de abajo, eso quiero que destacarlo de aquella casita del té acá en 3 cuadras cuando arrancamos a cenar en 2007, cuando lo conocí a Fer, y ahí nos paramos, y la verdad que ustedes siempre fueron, son y serán parte de mi vida, y yo que nací acá en Bursaco, la verdad que me encanta, amo Bursaco, y lo somos ustedes, así que gracias, gracias a mi equipo de trabajo, Graciela, Messi, Mari, Norma, Vivi, Sarraga, toda la gente que me invito, gracias. Los amo y nos volvemos a encontrar los próximos. Gracias porque hoy estamos con las paredes agotadísimas y eso es el boca a boca y ustedes te dicen, apostemos a eso que nos hicieron felices tantos años. Así que agradezco a este lugar, agradezco a la gente cómo lo recibió todo y yo no iba a venir, pero es más fuerte que yo y no les puedo pasar a ustedes que son los que nos vieron crecer. Gracias, los amo. Gracias. Gracias, mi marido. Vinieron a pasarla bien y a disfrutar. Gracias a la gente que está arriba. A ver, yo quiero hacer esto. Quiero que la gente solamente de arriba haga aplausos y loco puterío a la 1, a la 2, a la 3.
a la gente que no me puede dar consejo. Le voy a dar un fundamental para que yo salga bien y con energía. Si no lo digo, es porque tenés mala onda. Y si tenés mala onda hoy en este hermoso teatro, es porque hace mucho que. Diversión te va a matar esta noche. Pero déjame darte dos consejos para que disfrutes este espectáculo. El primer consejo que te doy es que en este espectáculo de parte mía va a escuchar alguna que otra mala palabrita. No son muchas, también puesta en su lugar, pero alguna que otra te digo. Y si yo digo una mala palabra y vos la veis, mala palabra es vos, la procesás mal. La risa es lo más sano que tenés. Hasta aquí se cura la enfermedad. Una palabra que genera eso nunca en la vida puede ser mal. ¿Qué me aclaró? Para la señora, la reina, la vieja que tiene la vida y lo hace a propósito. Cambiarle la boca, ¿no? Pórtate bien, porque te juro
bolsillo del pantalón para que escuche bien como te rompo el culo, matado. Los niños han evolucionado. En realidad no sé si evolucionado o involucionado. Porque ahora que me pongo a pensar, las canciones que escuchábamos cuando éramos niños. ¿Te acordás de María Elena Walsh? Qué arte que tenía, qué letras preciosas. Ahora que escuchan los niños, elegante. ¿Ustedes escucharon bien elegante? La voz dulce de elegante. El teatro, gracias a Dios, te doy una buena noticia. El teatro es un submundo. Tu problema es la noche acá, no entramos. Afuera sí entramos, acá no entramos. Por la duda lo digo, se van contentos, no tengo más problema. No, afuera. Por la... Porque hay gente que hizo... Qué lindo que vine al teatro, ¿eh? Por eso, querida gente linda, olvídense de los problemas, por favor. Ya tuvimos bastantes problemas. Entonces, olvídense en serio. Esta es la parte que es como que empieza a tener miedo la gente, porque dice, ¿por qué está bajando el trabuco? ¡Qué mierda! El hombre de adelante, que el hombre que se hace YouTube, se compró la camarita, mi amor. No me tenga miedo, Ahí viene el trabuco. Esta es la parte, mirá el caballero que es la mujer de... Señora, ¿qué sale? ¿Es la mujer? ¿Está drogada? Señora, ¿qué mierda pasa? ¿Es la mujer? ¿Está buscando una pregunta fácil? ¿Es la mujer de este señor? ¿Hace cuánto, mi vida? 15 años. 15 añitos. Fuerte el aplauso a la voz de eso. 15 añitos, qué lindo. Me encantó. ¿Y usted con qué vino? ¿Es casada, soltera? ¿Cómo? Viuda. Viuda. Ay, mi amor, me cago en la noche. Pero no se me problema, no se destima. Ellos siempre están entre nosotros. Papá que está acá. Mira, mira, mira. Anda, la suerte. ¿Cómo se llamaba el finalito, mi amor? ¿Hace cuánto de Carlita? Carlito se llamaba. ¿20 años? Ah, se acabó. Mi nombre, mi amor. Carlito, mira. Carlito, este es el para vos, mi amor. Que Dios te tenga la gloria y no te suelte más. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Tienes la vida? La gente está como confundida. Ella piensa, ¿será panal? No, mi amor. Pero viste cómo están los niños hoy por hoy. ¿Te acordás antes cuando yo era nena? Monero. Ahora no, te miran de todo, como dicen, ah, no trabuco más, ahora me voy. Mira, todos tienen buena onda esta noche y quiero agradecer.
profundamente. Le voy a hacer llegar tu mensaje a Agustín. ¿Está bien? Le voy a hacer llegar, dice. ¿Todo tiene buena onda? ¿Qué hace, hombre? ¿Por qué me dijo, niño? Yo no sé quién es el terrorista, usted se va. ¿Quién es este? ¿Querés un hermano? Dale. Vení, joder, vení. Todos tienen buena onda esta noche. Y es algo que tengo que agradecer. Todos tienen buena energía. Pero hay algo que a mí me llamó más la atención. Hay algo que... No, miro porque recién casi termino ahí abajo. Por eso, por la duda. Hay algo. A ese se va a dar con nada. Bien. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Hay algo que a mí me generó buena onda, buena energía, predisposición. Y es la chomba del caballero. Te felicito. Mirá que triste. Pero tu chomba, mi amor, no sé por qué de toda la gente desvía mi atención. Linda chompita. No se usa desde el 80 y hasta arriba. Que se pare, claro, hay gente que no vea la chomba. Y tiene bandera, no te quiero nada. Un amigo del cuento, un hombre de mi vida. No lo tengo que decir, ¿no? Jorge, mirá, Jorgito. Si yo llegara a mirar tu nombre, te puedes decir Chomita. Querida gente linda, a la cuenta de tres va a haber un showzazo. A la cuenta de tres, este show, yo me atrevo a decirte que va a quedar en tu registro de memoria. ¿Está bien? Pero a la cuenta de tres, cuando salgan los artistas, si el número de ellos te gusta, te pido por favor, aplaudilo con toda la gente. ¿Te gustó? Si el espectáculo realmente te gusta, al final aplaudilo hasta de pie. Y esto va en serio. Guay, que yo enganche al vencido. Guay, que yo enganche a alguien sin mirar y sin cibar. Vos no me conocés a mí. Yo estoy más loca que la mierda de verdad. Yo me hago las 69 sombras. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Sí, ya está! ¡No, no, no, no!
Sí, sí, ya está. Sí, sí. De vuelta. Después. Me resisto. Vamos con todo, ¿eh? Señores, están tosiendo mucho. Hagan un kilo de vago, levántense, hagan puntería. Porque falta, mira, falta un montonazo. Este espectáculo dura 5 horas y media. Hay una hora que contamos poesía de Benedetti. Las puertas están cerradas, ¿está bien? La verdad, cuesta mucho traer gente al teatro. Por eso hemos decidido a ustedes guardarlos para mañana. ¿Está bien? Así, mañana queda la casa, tenemos público, ¿está bien? Porque la publicidad boca y boca es la más importante, ¿eh? Por eso me agarra a la gente y me voy a pasar mañana. Espectáculo de la fe y lo que se viene, mirá, es majestuoso. A la una, a las dos y a las tres.
Quiero decirte algo. A esa que no puede venir.
será farsante. Que hoy ya me puedo marchar. Despertar, hundirme en sus ojos celestes mar,
y confesarle el amor mío de por vida. Ella me miró a los ojos, se sonrió, se agachó y me hizo flor de peste. Porque peste eran los de antes, no como los de ahora con las muelas cariadas. Antes la chica tenía los dientes transparentes, café. El mundo cambió. La juventud cambió. Ahora son todos los adictos. ¡Falopero! ¡Falopero! ¡Falopero éramos los de antes! Sí, me habré drogado. Pero antes no había la variedad de drogas que hay ahora. Antes me acuerdo. Agarraba una gaseosa bidú, le ponía una hoja de laurel, un geñón, una papita, la aspiraba, quedaba hasta el culo después de haber una. Ahora no se puede salir sola a la calle, te asaltan, te golpean, te coquetean, degenerado. Degenerado. ¡Degeneradora con los de antes! Que habré toqueteado, chicas, pero antes con respeto. Antes se le decía, señorita, dispénseme. Yo la voy a toquetear en contra de su voluntad. Y que hágame la gauchada y después terminamos a estar tomando un café. Claro que antes no había la cantidad de enfermedades de contagio sexual como hay ahora, que dice que las trajeron los homosexuales, los putos. Puto éramos los de antes. Y me habré empomado, dijo yo. Yo antes los putos no éramos amanerados, afeminados como ahora, no. Antes los putos éramos bien machos. Yo me acuerdo que iba al almacén de Don Carlos y le decía, Don Carlos, ¿quién hace de pasivo hoy? El mundo cambió, todo cambió. Antes a los teatros íbamos con camisas, corbatas, esmoquin. Ahora cualquier trombita me cambió. ¿Quién iba a pensarlo cuando Carlito vivía o no? Y a mí se da bronca, la juventud, la forma de vivir, todo cambió. Bueno, Rosa, ¿te acordás cuando nos conocimos? ¿Te acordás cuando nos casamos? Que vos estabas embarazada de 8 meses. Y le dijimos a tu papá que eso que tenías era gas y te acordás. ¿Te acordás cuando nació nuestro primer hijo Federico? Y cuando nació nuestro segundo hijo, Luisito, me acuerdo de todo, porque gracias a Dios tengo una memoria fotográfica. Y te acordás también la noche que vos me dijiste, no me siento bien, y esa noche te me fuiste. Pasaron 4 años de esto, ¿sabes, mi amor? Este viejo ya se siente tan solo que creo que esta noche yo me voy con vos. Porque amor, amor también en la luna.
La verdad que muchísimas gracias, de verdad. Y nosotros, hace muchos años ya, con respecto, desde que empecé a trabajar en Carlos Paz, tanto con Dinamita como con los Cancán, siempre trabajamos a la gorda. Nosotros decidimos trabajar a la gorda. Una vez que nosotros cerramos el Centro Cultural, todos los espectáculos que yo hice fueron a la gorda. En el Centro de Jubilados, donde volvimos a estar después, el año pasado, digamos, después de la pandemia que se pudo hacer espectáculos, siempre fueron a la gorda. Acá, con los Cancán, estuvimos a la gorda en este mismo lugar el año pasado, que nos abrieron las puertas Cultura de Almirante Brown. Y seguimos trabajando la gorda. Hay gente que nos iba a buscar las entradas o los volantes al local y nos decían, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto sale la entrada? No, no se cobra nada. El espectáculo es a la gorda. ¿Qué quiere decir a la gorda? La gorra no quiere decir que nosotros vamos a pasar y vamos a pedir una limosna. La gorra es darle la posibilidad a cada uno de ustedes a que valoren nuestro trabajo, a que lo que pongan dentro de esa gorra sea con todo el corazón del alma. Porque hoy, realmente, para nosotros es muy difícil poder solventar todo lo que ven acá arriba. Vestuarios, pelucas, maquillajes, la ropa de los chicos, cada uno tiene sus gastos. Por eso, cuando pongan en esa gorra, háganlo con todo el corazón del alma, sabiendo de que ese dinero, si vamos a la realidad hoy en día, la plata es plata. Hoy la tenemos, mañana no la tenemos, nosotros pagamos lo que hay que pagar y se terminó la plata. Pasa en la vida habitual de cada uno de ustedes. Por eso yo siempre digo que lo importante de esta noche es que ustedes hayan disfrutado de un lindo espectáculo y, como decía Agustín anteriormente con la Carola, que acá se pudieron olvidar un poquito de los problemas. Afuera los seguimos teniendo. Nosotros no le vamos a solucionar los problemas a ustedes. Pero si en esta hora y media de espectáculos pudimos sacarles una sonrisa y hacer que ustedes se olviden de sus problemas, para nosotros, los artistas, ya es misión cumplida. Gracias, de todo corazón. Y bueno, como les decía recién, llegó el momento de la gorra. Chicos, perdón, ahí en la puerta la gente de seguridad y todo. Trabaron todas las puertas, ¿no? Ya está todo trabado. Gracias, porque soy punto, no soy boludo. No van a ver una hora de show y se van a ir a la mierda, no. Como siempre decimos, la gorra es por persona. La gorra es por butaca ocupada, como cualquier teatro. Uno cuando va al teatro, ¿qué hace? Compra una entrada por persona. Acá es exactamente lo mismo. Acá nosotros vamos a pasar butaca por butaca y ustedes van a colaborar en la gorra. Si yo les digo hoy en día, porque hay muchos clientes que preguntan también, ¿pero cuánto hay que poner en la gorra? Si nosotros vamos a un teatro en Capital Federal, en Calle Corrientes, cualquier teatro independiente, un espectáculo como nosotros, realmente las entradas no bajan de los 2.500, 2.000 pesos por persona. ¿Verdad o no? ¿Hay alguien que ha ido al teatro? 3.000, bueno, 5, muchísimo sale ir hoy al teatro. Por eso yo digo que para nosotros, hoy decir 1.000 pesitos por persona no es nada. ¿Por qué? Porque hoy con 1.000 pesos por persona realmente no haces nada, chicos. Vas al supermercado, te compras medio kilo de carne, medio kilo de pan y se te fueron los 1.000 pesos. Es la realidad. Pero para nosotros, esos 1.000 pesitos por persona es muchísimo dinero. Porque de esa manera, como les dije, nosotros podemos solventar absolutamente todo el espectáculo. Si hay algún niño sentado en la butaca, el papi y la mami le da 200, 300 pesos para que también colabore en la gorra. ¿Por qué? Porque es una manera de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, el sacrificio de los artistas que uno hace arriba del escenario. Por eso nosotros ahora vamos a bajar y vamos a pasar butaca por butaca. Vamos a arrancar de adelante para atrás y las chicas... ¡Chicas, están arriba! Sí, allá está María y Romina. Fuerte el aplauso para las chicas, que las chicas van a pasar la gorra. Y les comento, a toda la gente, obviamente, todos, vamos a tratar de que todos, le vamos a dar un numerito. Ese numerito, vamos a hacer el sorteo, se van a ganar. Segundo puesto, un huevo de Pascua. Maravilloso aplauso para Poliruro La Fer. El primer puesto,
obviamente, la longaniza. Pero para pasar la gorra no voy a pasarla yo solo. Lo voy a llamar a él. Él canta como los dioses, maravilloso, increíble. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Néstor Cornejo. Vení, Néstor. ¿Somos putos o no somos chanchos? Los billetes de 10 pesos no van más. Son las monedas de 10 centavos de antes. ¿De acuerdo? Billete de 5, menos. De 2 tampoco, no hay más, no existe más. Obvio, ni se te ocurra. Si van a poner de 100, que vengan de 10. Son 1000 pesos. 800 como mínimo. Ahora, si vemos que alguno nos pone un color naranja, junto con un color verdecito, eso que a nosotros nos gusta tanto, los naranjas, le hacemos una fiesta en la butaca. Pero si vemos que alguno nos pone menos de esa plata, la vergüenza que le hacemos pasar en la butaca no tiene nombre, porque nosotros vemos todo, ¿de acuerdo? Así que la oficina.